Secretaria de Estado Condoleezza Rice. Vamos a limitarlo a 2 minutos. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. And I will be brief, but since my Venezuelan, the representative of Venezuela decided to directly address my remarks, I would just like to make 2 very brief points. The first is that this is a very useful discussion of energy, but I think that issues of democracy and the defense of democracy are never inappropriate on an agenda of the Inter-America, of the Organization of American States, given our Inter-American Democratic Charter. And so the discussion of democracy and its defense should always be a part of our agenda. Secondly, as to issues in the United States of human rights, of how we fight the war on terror, of the detention of unlawful combatants at Guantanamo, on immigration policy, on any issue, I am quite certain that it would be difficult for any commission to debate more fully, to investigate more fully, to criticize more fully the policies of the United States government than is done every night on CNN, on ABC, on CBS, on NBC, and on any number of smaller channels in the United States. That is the point of press freedom, that in a democracy, the citizens of a country should have the assurance that the policies of their government will be held up for criticism by a free and independent press without the interference of their government. The citizens of the United States have that assurance. I sincerely hope that the citizens of Venezuela will have that assurance as well. Thank you very much. Thank you, Candy. El jefe de la delegación de Venezuela ha solicitado la palabra, limitándose a 2 minutos, por favor. Así haré. Bueno, lamento mucho realmente que no vaya a escuchar a la representante de los Estados Unidos nuestra contrarréplica y que se esté retirando de la sala. Pero sería muy bueno que este gobierno que se dice paladín de la libertad de expresión mostrara la lista y los rostros de a quienes tienen secuestrado en las cárceles clandestinas de Guantánamo. Y que se verificara el nombre, apellido, ubicación y dónde fue secuestrado. Son centenares. Es una cosa monstruosa. Solo comparable con la época de Hitler, que hay en esta época histórica cárceles clandestinas con presos sin rostros y presos sin nombre. Es algo monstruoso. Ojalá dejara entrar a las cámaras. Yo le propongo a la delegación de los Estados Unidos que deje entrar las cámaras de la nueva televisora Social TV del Canal 2 de Venezuela a la cárcel de Guantánamo y que permita que se entreviste a los presos de Guantánamo. Estamos de acuerdo con ir. Absolutamente de acuerdo. Y si permiten, pudiera ir una comisión de Venezuela a supervisar los derechos humanos allí. Y estamos de acuerdo en que se cree una comisión especial en algún momento, no es el tema de esta reunión, para supervisar la violación diaria de los derechos humanos de nuestros hermanos, de nuestras tierras, de nuestros pueblos, de Nicaragua, de Venezuela, etcétera, que van a buscar la vida hacia los Estados Unidos. Ratificamos. A Venezuela se respeta. Los Estados Unidos de Norteamérica y su gobierno, más temprano que tarde, tendrán que aprender a respetar la soberanía de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos. Más temprano que tarde, de una nueva Latinoamérica, de un nuevo Caribe que se ha levantado y que más nunca volverá a ser colonia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Nicolás. Dado lo avanzado de la hora, la presidencia desea agradecer a los jefes de delegación por sus intervenciones y comentarios profundos sobre los distintos temas, especialmente el que ha propuesto el gobierno de Panamá, el debate sobre energía. Y las mismas quedarán registradas en las actas.